es muy importante el modernizar las plantas hidroeléctricas. Producir energía eléctrica con agua es lo más barato y es una energía limpia. Ya lo hemos explicado aquí. Contamos con alrededor de 60 hidroeléctricas en el país y ya la mayoría de estas hidroeléctricas tienen turbinas muy antiguas y hay que cambiarlas por turbinas nuevas, modernas, que con la misma agua generen más energía. Eso es lo que se está haciendo. Se escogieron primero 12 hidroeléctricas. Voy a pedirle a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, al licenciado Bartlett y a los ingenieros, que informen sobre cuáles son las hidroeléctricas que se van a intervenir. Son básicamente las cuatro de El Grijalva, también las que tienen que ver con el Papaloapan, las de Michoacán, las hidroeléctricas que se construyeron en el gobierno del presidente López Mateos, del presidente Díaz Ordaz y del presidente Echeverría, que ya tienen tiempo esas hidroeléctricas que no reciben un mantenimiento mayor, que es lo que se va a hacer. Entonces, es fundamental el tener las hidroeléctricas. Una termoeléctrica, para que empiece a producir energía, requiere 24 horas estando parada, o dos días, o tres. Una hidroeléctrica necesita una hora, cuando mucho. Se echa a andar y a producir energía. Y en efecto es constante. No es como el caso de la energía eólica, que depende del viento, o la solar, porque no siempre hay viento, no siempre hay sol. Y en el caso de las hidroeléctricas siempre se acumula agua suficiente, se almacena agua en los vasos, siempre se tiene el agua disponible. Entonces, es un proyecto muy importante que estamos llevando a cabo. Ya se está hablando con las empresas que van a abastecer de estas turbinas, son empresas extranjeras de distintos países, y se va a aumentar la capacidad de generación. Gobierno de México.